Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Federico Cuenta con Vos, este espacio que es de la ciudad, este espacio que es para encontrarnos con el alcalde Federico Gutiérrez, pero también con todo su equipo de trabajo, con los secretarios, con ustedes la ciudadanía cuando recorremos los barrios, cuando hablamos de las realidades, pero también hablamos de todas esas cosas maravillosas que están pasando en nuestra ciudad, una ciudad que se va transformando y que además el mundo también se está dando cuenta de estos cambios y de estas transformaciones, y por eso Medellín hoy es protagonista en Asia, y por eso el alcalde Federico Gutiérrez hoy no nos está acompañando aquí en el CED, aquí en este parque maravilloso, Gabriel García Márquez, en el canal Telemedellín, sino que va a estar aquí en la pantalla con todos nosotros para que nos cuente todos esos avances y por qué está en Asia, por qué estuvo en Seúl y por qué está ahora en Singapur. Así que pues les contamos a todos ustedes que vamos a hablar justamente de la presencia del alcalde Federico Gutiérrez como representante de nuestra ciudad para hablarle a los demás alcaldes, a los ministros, de esa transformación que justamente les hablo en temas de movilidad sostenible, en infraestructura que está viviendo nuestra ciudad durante los últimos años. Y es que ustedes saben que Medellín, pues antes lastimosamente era nombrada en el mundo con cosas no tan positivas, pero ahora sí, ahora Medellín es un ejemplo para el mundo en muchos temas. Y por eso pues vamos a tener aquí, como les decía en pantalla, al alcalde Federico Gutiérrez. Saludamos a todos los que se conectan a través de Telemedellín en directo y también en la repetición por Teleantioquia. Ustedes saben que también pueden tener contacto con nosotros a través de las redes sociales en arroba telemedellín en Twitter, arroba Figo Gutiérrez numeral, Federico Cuenta con Vos. Ustedes me dicen si tenemos contacto con el alcalde para poderlo saludar. Alcalde, alcalde, muy buenas noches, ¿cómo está? Y cuéntenos usted, ¿qué está haciendo por allá en Singapur? Para que todos sepan. 9 de la mañana en Singapur, me dicen, sí. Y yo miro el reloj, no tengo, pero alcalde, ¿cómo está? Buenos días allá. Bueno, Vane, un abrazo, pues, me alegra saludarte esta vez desde Singapur. Estamos haciendo una misión acá en Asia. Justamente estuve durante estos días también en Corea del Sur, donde con el alcalde de Seúl y con diferentes líderes firmamos memorandos de entendimiento, y lo mismo aquí en Singapur presentando a Medellín, porque el año entrante, en julio, seremos la sede del Congreso Mundial de Ciudades. Entonces te voy a ir contando un poquito pues lo que estamos haciendo por acá. Así es, alcalde, y es que justamente, si recordamos, en el 2016, Medellín fue ganadora del premio Lee Kuan Yew, ¿cierto? Una ciudad que se ha ido transformando, y este premio le ha permitido a Medellín poder regresar a Singapur, pero usted también nos hablaba de que estuvo en Seúl, estaba reunido con el ministro de Transporte en una situación de cooperación bastante importante, porque son unos recursos históricos que se le van a entregar a Medellín para poder tener esa transformación que usted tanto desea en la flota de buses, para convertir a Medellín en la ciudad latinoamericana sostenible y sobre todo de transporte eléctrico. Háblenos un poquito más de eso. Además, alcalde, usted también se reunió con el alcalde de Seúl, cosas muy importantes que han pasado, pero hablemos de esa presencia también en Singapur. ¿Por qué es importante hoy para Medellín que usted esté en Singapur? Bueno, Vane, no, pues a ver, la agenda, vamos a empezar hablando un poquito de lo que fue la agenda también en Seúl, en Corea, porque estamos firmando un memorando de entendimiento de cooperación técnica entre ciudades y entre países, con Corea del Sur, con Seúl y con Medellín. Es la cooperación más grande que se ha firmado en la historia de la ciudad. Lo hacemos a través de la ASI, de la Agencia de Cooperación e Inversión nuestra. Esta vez hemos firmado con el ministro de Transporte de Corea y con toda su delegación justamente una cooperación por 12 millones de dólares en temas de movilidad sostenible. Son 36 mil millones de pesos que se ejecutará desde ahora hasta el 31 de diciembre del 2019. Nos toca el resto de nuestro gobierno y es una noticia pues también muy importante para la ciudad, y por eso era mi viaje. O sea, 36 mil millones de pesos, un monto muy importante de cooperación y que nos va a ayudar en muchos temas de movilidad sostenible. Así es, alcalde, eso que todos nos soñamos, que Medellín siga evolucionando, porque nosotros chicaneamos, y me imagino que usted lo ha hecho allá en Singapur, también en Seúl, en Corea, diciendo es que Medellín tiene metro, tiene metrocable, tiene transporte integrado, tenemos tranvía, realmente vamos por esa movilidad sostenible, por los taxis eléctricos que van a llegar a la ciudad, y mientras tanto le vamos dando espacio, alcalde, y tiempo para que usted se vaya desplazando, porque sabemos que Medellín además tuvo un lugar privilegiado en este encuentro de alcaldes, con un stand, siendo protagonista y dejando que la gente se antoje de venir a Medellín, y no solamente como relacionamiento estratégico en materia, pues justamente de relaciones
pública, sino también porque se convierte en una vitrina importante para el turismo, para que los empresarios del mundo crean en Medellín para venir a hacer sus negocios, y lo hemos visto, y también lo que se viene el próximo año, en donde Medellín va a ser la sede de este foro, de este encuentro de alcaldes, por haberse ganado el premio Lee Kuan Yew. Vane, y recuerden que en el 2016, pues como ciudad ganamos el premio Lee Kuan Yew, que es como el Nobel de Urbanismo, y lo vinimos a recoger aquí a recibir justamente en Singapur. En esta oportunidad hemos venido es porque cuando una ciudad se gana el premio Nobel de Urbanismo, que es como el Lee Kuan Yew, a los 3 años se realiza la sede o el encuentro de alcaldes del mundo y de ciudades del mundo, y eso es un honor para Medellín, pues justamente estamos acá en el encuentro de alcaldes y de ciudades del mundo, pero ya el año entrante, en julio, estamos firmando ese memorando en el cual se define que Medellín será la sede el del 10 al 12 de julio del año entrante, o sea que es un evento muy importante para la ciudad y nos pone pues en el plano mundial. No, alcalde, es que definitivamente da mucha alegría, porque realmente todo lo que hemos pasado durante estos años en Medellín, en donde antes, como lo contábamos, pues fue una ciudad impactada por la violencia, una ciudad de la que se hablaba más allá de tantas oportunidades que hay, de ser una ciudad maravillosa, se hablaba era como un referente negativo, y todo esto se ha transformado, y hoy que Medellín sea protagonista en este encuentro de alcaldes es maravilloso. Alcalde, usted sigue recorriendo esta feria, sigue contándonos que además Medellín, como les decía, tiene su stand, es protagonista. Háblenos un poquito de cómo la gente ha visto a nuestra ciudad, ya todos los alcaldes y todos los asistentes. No, y la verdad es un orgullo muy grande, porque es que estamos hablando que aquí están las grandes ciudades del mundo y solo 2 ciudades teníamos stand invitados por el gobierno de Singapur y por este encuentro mundial de alcaldes y de ciudades. Seúl, pues con su alcalde, que estuvimos también ahí durante la agenda, porque ellos fueron los que ganaron el premio Lee Kuan Yew este año, y Medellín tenía también su stand, solo 2 ciudades del mundo, y realmente se reconoce mucho los avances de nuestra ciudad, y yo lo que le he contado es que hemos avanzado mucho, pero que todavía tenemos muchos retos, pero todos estos temas de cooperación sirven, de aprender de experiencias de ellos, de cosas que hemos hecho nosotros también, pero la verdad nos llena de orgullo pues que las ciudades estén en el panorama mundial. Antes nos conocían era por lo malo, antes nos conocían solo por temas de narcotráfico, ahora nos conocen por temas positivos, buenos, de transformación urbana. Y a mí lo que más me gusta es que el alcalde, donde esté, en cualquier lugar del mundo, él siempre dice, ¿cómo hacemos para contactarnos, para estar presente en el programa? Porque hoy él está presente, dándonos estas noticias positivas para la ciudad, porque realmente es muy importante este memorando de cooperación que se firma, estos recursos que llegan a la ciudad de Medellín para este proyecto que se tiene de movilidad sostenible, para continuar con todos estos procesos, para que Medellín, como lo soñamos todos, sea la ciudad latinoamericana ejemplo de movilidad eléctrica, definitivamente, alcalde. Y es que Medellín hoy en el mundo y allá en Singapur no solamente reconocida, claro, ya nos premiaron con el Lee Kuan Yew, pero también destacan todos los proyectos de educación, como lo hablábamos, de infraestructura, de todo lo que se está haciendo de transformación en el centro, y me imagino que usted también chicaneando un poquito y contándoles a todos ellos de estos proyectos. Bueno, y aquí estábamos, pues no solo para hacer presencia, sino para hablar, o sea, y estamos invitados a exponer la transformación de la ciudad a lo largo de los años, los sistemas de metrocable, el tranvía, el metro, cómo vamos migrando a movilidad sostenible en una ciudad tan importante, realmente, que tiene que hacer esfuerzos para un tema como estos para los ciudadanos. Estamos hablando sobre los proyectos de renovación del centro, en la cual ya empezamos a entregar varios de los proyectos, y aquí se ve como un ejemplo también. Proyectos urbanos integrales, el metrocable de Picacho, estamos exponiendo los diferentes proyectos de ciudad, y bueno, lo importante es que a Medellín le siga yendo bien, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo a lo largo de los años. Medellín ya es un referente, y por supuesto todo esto sirve para que la ciudad vaya mejorando y mejoremos de calidad de vida.
Bueno, alcalde, sabemos que allá más o menos serán entonces las 9 y 10 de la mañana, usted ya se tiene que ir para el aeropuerto, usted ya quiere regresar otra vez a la ciudad, sabemos que el viaje y el desplazamiento es bastante largo, que hay que atravesar casi todo el mundo para que pueda llegar otra vez a su casa, en donde lo esperamos, pues para que nos cuente todas esas buenas noticias y nos cuente de primera mano cómo fue esta experiencia de estar acompañado de tantos alcaldes, de tantos aprendizajes. Pero además, alcalde, antes de despedirnos es importante también el encuentro que usted tuvo en la organización C40, esa organización que además va muy de la mano de lo que hablábamos de movilidad sostenible, porque es intentar buscar esas estrategias para cuidar el medio ambiente, la calidad y sobre todo la importancia de que Medellín haga parte del C40, alcalde, porque es una posición privilegiada. Usted hace parte de la junta directiva, solo dos ciudades de Latinoamérica, Quito y Medellín, hace parte del C40. Háblenos también de eso un poco para despedirlo, para que se pueda ir corriendo, porque sabemos que se tiene que ir ya para el aeropuerto. Bueno, Vane, y por aquí vamos rotando pues por diferentes espacios de la feria en Singapur, porque de aquí ya salgo es directo para el avión para volver a Medellín. Y recuerden que hace unos días habíamos contado que como ciudad entramos a la red de ciudades C40, que es la red de ciudades en contra del cambio climático, definir acciones en contra del cambio climático. Justo acabamos de realizar una reunión con los alcaldes de diferentes ciudades del mundo que estábamos acá, exponiendo los avances en tema de movilidad sostenible, el esfuerzo que vamos a hacer para cambiar los buses de Metroplus a gas por buses 100% eléctricos, la construcción de los 80 kilómetros nuevos de ciclorruta, los 1.500 taxis eléctricos nuevos que llegarán también y empiezan a llegar a la ciudad, y Medellín se va convirtiendo en un referente. Eso es muy importante, o sea que bueno, tenemos que seguir avanzando, tenemos retos fundamentales, y bueno, lo importante es que hoy estamos en el radar del mundo. Medellín tiene que seguir mejorando. Yo digo, sintamos orgullosos de lo que tenemos, claro que tenemos muchos retos, yo soy el primero que lo reconozco, pero a lo largo de muchos años la ciudad ha venido avanzando bien y bueno, los retos siguen y aquí seguimos en las reuniones con la gente. Así es, alcalde, muchísimas gracias por este contacto, aquí lo esperamos y así es, a sentirnos orgullosos todos de Medellín y a todos aportar para que las cosas pues sigan así de positivas y cada vez mejoren más en nuestros territorios, para que entre todos tengamos, sigamos fortaleciendo esos lazos además internacionales, porque hoy vemos que gracias a toda la cooperación de la gente en Medellín, hoy podemos chicanear, vuelvo y lo digo, con Medellín en espacios tan importantes internacionales. Pues además el alcalde se fue volando para Singapur, como les decía, y se viene volando ya para Medellín, pero durante toda esta semana la agenda estuvo bastante movida. Él ya nos contaba su gira por Asia, pero también recordemos, desde el sábado tuvimos esa dicha de poder entregar esas obras de que transformaron el Paseo Bolívar, ese tramo en donde ya todos lo estamos disfrutando con Enamórate del Paseo Bolívar. También tenemos que hablar de las caravanas, de la convivencia, los imaginarios, cómo la gente quiere ese espacio en donde está el edificio Mónaco, cómo se lo sueñan, qué quieren que pase allí. Muchas cosas pasaron durante esta semana. Vamos con el resumen de los hechos más importantes de esta semana y regresamos con nuestros secretarios del gabinete para hablar de esa transformación que sigue teniendo Medellín. Muchos de los vecinos, habitantes, visitantes y turistas que diariamente llegan a los alrededores del edificio Mónaco en el barrio El Poblado participaron del primer taller de imaginarios, donde proponen y sueñan con el futuro cercano de esta edificación. En su mayoría piden que se convierta en un espacio para el arte, la cultura, educación y un punto de encuentro ciudadano. La Alcaldía de Medellín ratifica que demolerá esta edificación en el primer trimestre del año 2019. Por eso, hasta el viernes 13 de julio del presente año, recorrerá 18 zonas de la ciudad con una serie de talleres para conocer las ideas de la ciudadanía sobre el futuro espacio de memoria que se construirá en el lote donde está ubicado este edificio. Una red de antiguos acueductos fue encontrada durante obras de transformación en el centro de Medellín. El nuevo hallazgo arqueológico ocurrió en la calle Boyacá, donde la Alcaldía de Medellín construye el corredor peatonal entre Carabobo y Tenerife como parte del plan integral del centro. Allí los arqueólogos encontraron un acueducto con más de 200 años de historia, que al parecer había sido edificado por las familias reales de la época. Los vestigios son 24 metros de por lo menos 13 tipos de acueductos antiguos construidos en arcilla cocida, que datan, según los expertos, del año 1826. El descubrimiento ahora está en custodia de la firma contratista y se espera que al culminar las obras de peatonalización de la calle Boyacá, los transeúntes y turistas puedan apreciarlo permanentemente en el sitio desde una urna de vidrio para conservar la historia.
Con el propósito de reducir la problemática de desescolarización y acompañar el proceso académico de los estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad, se reiniciaron las caravanas de la convivencia, un proyecto en el que la Alcaldía de Medellín, en compañía de comparsas y artistas, realizan jornadas de búsqueda puerta a puerta de niños y jóvenes desescolarizados en 50 zonas priorizadas de la ciudad. El bajo rendimiento escolar, la extraedad, las dificultades personales y las problemáticas de conflicto o desplazamiento forzado son algunos de los factores que inciden en la deserción escolar de niños y jóvenes en Medellín, una situación que en 2016 alcanzó los 10.024 casos. Esta campaña ajusta un año y medio y se ha logrado escolarizar a más de 4.200 niños. A través de programación artística, lúdica y cultural este fin de semana, los asistentes al Paseo Bolívar pudieron disfrutar de diferentes actividades que se realizaron en el marco de la estrategia Enamórate del Paseo Bolívar en el centro de Medellín. Enamórate del Paseo Bolívar es una iniciativa de la alcaldía para que los ciudadanos se apropien de los 56.000 metros cuadrados de nuevo espacio público en el centro de la ciudad. El nuevo Paseo Bolívar, en el que se invierten 33 mil millones de pesos, es un espacio con jardineras, luminarias y cerca de 30 módulos estacionarios para vida comercial. Este también tiene un kilómetro de ciclorruta y estaciones de encicla para que sea un espacio donde confluyan todos los ciudadanos. Estás viendo Federico Cuenta con Vos. Seguimos desde el Parque Gabriel García Márquez, este espacio que es para todos ustedes, que es también para todo el público. Ustedes pueden venir a ver cómo se hace televisión, como por ejemplo hoy que estamos acá con estos invitados, que yo les decía que íbamos a estar con los secretarios de Educación, de Seguridad, Andrés Tobón, Luis Guillermo Patiño. Secretarios, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, muy bien, Vane, buenas noches, gracias por esa invitación. Ah, bueno, yo pensé que hoy no iban a venir, que porque no estaba el alcalde, pero no, muy bien. No, siempre, que siempre estamos. Siempre estamos. Medellín, aquí estamos. Porque lo importante es la gente, ¿cierto? Así es. Bueno, hablemos de esas agendas que también han estado como bastante apretadas y ahora veíamos al alcalde de un lado para otro, las de ustedes tampoco es que estén muy vacías. Hablemos de lo que pasó hoy en la Comuna 3. Con esa intervención, con esa presencia que se da desde las oportunidades. Secretario, empecemos con usted y que nos cuente cómo está la situación hoy en la comuna y qué le podemos decir a la comunidad. Bueno, lo primero, Anne, es que nosotros hemos dicho desde el primer momento que en efecto en la Comuna 13 hay problemas de seguridad y yo creo que este tiene que ser el punto de partida. Después del punto de partida, decir que el problema de seguridad, digamos, está hoy muy bien explicado, se entiende a detalle. Sabemos que es una confrontación criminal, que es una confrontación criminal en la parte alta, la gente de la Torre, la gente de Betania, la parte de adelante, la gente de la Agonía y la gente del Coco, que son estructuras criminales muy viejas, que, digamos, en el marco de inestabilidad criminal que se viene presentando en la ciudad, ha generado ello confrontaciones internas, pugnas internas, que tristemente generan violencia homicida. Cada muerto que genera esta confrontación es una vida que pierde Medellín y eso a nosotros nos duele profundamente. Entonces digamos que eso está generando unas dinámicas allí, primero de violencia, que nos preocupa mucho y que estamos precisamente atendiendo con acompañamiento de la policía, de la toma judicial de la fiscalía, del ejército, pero que tienen que tener un acompañamiento adicional y especial, porque es que en medio de esta dinámica de confrontación criminal está la comunidad, está la mayoría de la gente que no hace parte de estructuras, que la gente buena de la Comuna 3 es mucha, que allá lo único que hay gente echada para adelante, gente berraca, y pues están en medio de estas confrontaciones y por supuesto genera miedo. Y este miedo es el que tenemos que combatir, el miedo lo combate precisamente y lo generan los criminales. Nosotros tenemos que inspirar confianza y la confianza la inspiramos con oportunidades en educación, la confianza la generamos precisamente con oportunidades en materia de clubes juveniles, lo que va a explicar ahorita Alejo, la confianza la generamos con oportunidades reales de presente y futuro para Medellín. Y hay algo muy claro, y el alcalde siempre lo ha dicho, también secretario, y lo hemos dicho acá en el programa muchas veces, y se dice en todos los espacios, es que no se ocultan las realidades. Realmente se está viviendo algo en la Comuna 13, pero no solamente vamos a decir que algo está pasando, sino que se está enfrentando, y se está enfrentando con pie de fuerza, se está enfrentando con acompañamiento, ¿cierto?, de la policía, del ejército, pero también se habla de una seguridad integral, de lo que siempre hemos hablado, porque nada sirve
con impactar a la comunidad, con desarticular estas bandas criminales en temas de seguridad, si no se llegan con oportunidades, secretario? Y sabemos que la oportunidad más grande, ese tesoro que todos tenemos, es la educación. Esa educación que muchas veces se ve afectada por ese miedo, porque lastimosamente los padres dicen, no puedo mandar a mi hijo al colegio, por eso también hay un porcentaje de deserción escolar. Pero más allá de hablar de esa deserción escolar que impacta también y que preocupa, también se hablan de las condiciones de los estudiantes, condiciones que son muy positivas, condiciones en donde hay un acompañamiento, en donde si se requiere también hay transporte para los estudiantes. Así que hablemos de esa presencia hoy que se hizo para también hablar de esas oportunidades que se presentan, pero que los niños pueden ir tranquilos a clase porque se tienen que sentir seguros, porque está ese trabajo de la Secretaría de Educación en conjunto con la Secretaría de Seguridad. Sí, Vane, hay que decirlo así, el mandato de nuestro alcalde ha sido precisamente ese, mantener acompañada a la comunidad, trabajar todos los días para que los niños y las niñas puedan ir al colegio, y por eso es una visión integral de seguridad, porque no solamente actuamos con la fuerza pública, sino que tenemos un trabajo coordinado muy importante entre la Secretaría de Seguridad, de Educación, de Juventud y de Cultura, precisamente para brindar oportunidades. Nosotros toda esta semana vamos a estar y hemos estado precisamente en la comuna desde las 5:30 de la mañana, y desde esa hora vamos casa por casa con músicos, con artistas, invitamos precisamente a los papás para que sepan que los estamos acompañando, y desde esas calles, desde esas esquinas, nosotros hacemos una ruta y acompañamos a los niños hasta el colegio. Entonces queremos decirles precisamente a los papás que es un compromiso muy grande y que lo que estamos haciendo es generar confianza, que en la Comuna 13 se ha hecho una gran inversión en términos educativos que va desde el buen comienzo. Hemos aumentado en la comuna, en este momento tenemos cerca de 7.500 cupos, no solamente van en niños de 0 a 5 años, sino también en un programa muy bonito en el que tú estás, y es el, sí, el de madres gestantes y lactantes. Sí. En esa comuna tenemos 1.100 madres gestantes y lactantes, 18.000 estudiantes de primero a 11, y hay una noticia muy bonita que el alcalde lo ha señalado, y es que no solo tenemos buen comienzo, sino buen final. Tenemos allá programas de media técnica que en este momento se están articulando con educación superior. Podemos decir que en esta administración los chicos de la Comuna 13 han tenido la posibilidad de ganarse o de obtener cerca de 500 becas en tecnologías pertinentes, totalmente gratuitas, para estudiar también ¿en dónde? En una de las tres IES del municipio. Entonces digamos que hay una gran cobertura. Este año en educación la inversión son más de 18 mil millones en básicamente 10 colegios oficiales que tenemos en el sector. Tenemos garantizado transporte escolar para muchos de los niños privado, no solamente cupos en el tiquete estudiantil, sino transporte, buses privados que ponen, que los llevan desde la alcaldía, venga, voy por usted a su casa y los llevo a la desde la casa al colegio. Tenemos el PAE, restaurante escolar, más de 5.000 cupos en la comuna, y además calificado como el mejor, uno de los mejores del país, Colombia, sí. Calificado Vane entre 100 puntos 98, es casi la ciudad capital con el mejor PAE, y los niños de la comuna lo tienen entornos protectores, tienen tecnoeducación. Entonces tenemos un gran paquete precisamente para que sepan que la escuela es el entorno protector por excelencia y que esta alcaldía de Federico Gutiérrez se preocupa por esa formación integral. Así es, y es el llamado también a los padres de familia, a los tíos, a los abuelos, que las oportunidades están, ¿cierto? Que no nos dejemos intimidar, que no nos dejemos llenar de miedo, que aquí lo que se quiere es generar esa confianza, porque la confianza está para que los niños se sientan seguros en sus espacios, en su territorio, para que los padres digan, venga que sí, le vamos a hacer esa lucha a la criminalidad también nosotros, demostrando que podemos ir a con los niños a clase, porque están las garantías también. Muchas veces cuando se generan esos miedos, secretario, pues uno también le da miedo denunciar, pero ¿qué tan importantes son las denuncias para ustedes como institucionalidad, para poder combatir toda esta criminalidad?
Mira, Vanes, la denuncia es la máxima representante de la confianza en materia de seguridad. ¿Qué nos permite a nosotros la denuncia? La denuncia nos permite comprender qué pasa en el territorio, comprender qué está pasando en materia criminal y actuar de manera mucho más rápida, de manera más eficiente. Y la gente que dice es que yo denuncio, pero no pasa nada. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque es que la denuncia es precisamente lo que nutre la operatividad de la policía, la fiscalía, el ejército. Mira, solamente en la Comuna 13, en lo que va a ocurrir están los 660 capturas. De esas, el 80% contra las estructuras criminales que hoy están en confrontación. La gente está cansada de eso, secretario. Exactamente, está la cansada. Gente no quiere más de eso. Sí. Y la gente, como no quiere más de eso, lo está contando. La información llega a través de seguridad en línea, la información llega por muchas partes y nos está ayudando mucho a combatirlos de manera definitiva. Así es, porque definitivamente esta es una ciudad maravillosa, llena de oportunidades, como lo decía también el secretario de Educación. Y también muchas veces falta información, ¿cierto? Porque hay muchas ofertas, como lo decía ahorita el secretario. Yo estoy en Madres Gestantes, para los que no sabían, aquí está Agustina, y estamos felices en Madres Gestantes, un programa que es para todas las madres que estemos en este proceso de gestación, y que de verdad yo estoy impresionada con la excelencia de los profesionales, las ofertas que se tienen lunes y jueves que yo estoy, y estoy maravillada porque realmente son oportunidades para todos, no tiene costo, las pueden aprovechar todas las mamás que nos están viendo, se meten en la página del INDER y ahí aparece como además también Buen Comienzo, que siempre hay cupos disponibles para los niños, estas becas que siempre hablamos de Sapiencia. Entonces las oportunidades están, las oportunidades están para disfrutarlas y aprovecharlas. Sí, sí, Iván, es muy importante eso, y es que para esta alcaldía el que los niños estén en el colegio es algo fundamental. Sí. Por eso la campaña En el Colegio Cuenta con Vos, que ha sido liderada precisamente por nuestro alcalde y que ha sido ejemplo incluso para Colombia, y el ministerio lo ha presentado como un caso exitoso, tiene un resultado que es contundente. Hemos logrado desde agosto de 2016 poder encontrar nuevamente 4.200 niños que estaban en la calle y que hoy afortunadamente están en el sistema escolar. Medellín ha reducido la deserción escolar total. Estaba cuando llegó el alcalde Federico Gutiérrez en 3.39, hoy está en 3.1. Son miles de niños que han regresado al sistema gracias a esa búsqueda puerta a puerta, calle a calle, que tiene un gran resultado. Entonces lo que queremos decirles, incluso Van, es que en la Comuna 13 los índices de deserción escolar han bajado. Uh-huh. No podemos confundir deserción escolar, que es cuando el niño se va del sistema, uh-huh, y no está matriculado, con inasistencia, que es, uh-huh, lo que ha pasado algunos días, que por alguna razón de conflictividad social o algún problema que se da en alguno de los barrios, pues al otro día los papás, como tú decías, prefieren evitar en ocasiones que los niños vayan, pero que inmediatamente a los días vuelve a los dos días, por ejemplo, vuelve a la normalidad. Entonces hemos logrado con este trabajo, con seguridad, con educación, con cultura, con juventud, que los niños estén en el colegio, que se devuelva la confianza, y por eso hacemos estas rutas seguras para que ellos no pierdan ese derecho fundamental a la educación. Van, estamos muy contentos porque, como te decía, por ejemplo, en Buen Comienzo, uh-huh, en el último año hemos aumentado 8.500 cupos en toda la ciudad. Es la cifra histórica de cobertura en la primera infancia. Entonces, lo que necesitamos, como lo decía Andrés, es que la gente tenga la confianza, que la gente sepa que tienen todos los programas, que tienen todas las garantías, y que finalmente la educación es un proceso de corresponsabilidad. Todos nos tenemos que poner la camiseta y no solamente dedicarnos a criticar. Es verdad, porque todos podemos aportar cosas maravillosas para esta ciudad. No estamos diciendo que no vamos a reconocer que faltan muchos por mejoras, hay problemas, pero todos tenemos que poner, como se dice, ese granito de arena, pero yo creo que entre todos lo podemos hacer, porque esta ciudad se ha transformado es gracias a su gente. Ahí lo veíamos ahora, estaba el alcalde en Singapur, bueno, ya debe estar yéndose para el aeropuerto, pero realmente es importante que entre todos hayamos aportado para que Medellín tenga ese referente ya diferente en el mundo, y es la gente es la que hace a Medellín maravillosa, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros abuelos. ¿Qué encontraron hoy ustedes hoy en la Comuna 13? Cuando madrugaron, porque hoy yo los vi desde temprano en Noticias Telemedellín AM, que estaban allá con la comunidad, ¿qué se encontraron? ¿Qué le decía la comunidad, secretario? Encontramos niños yendo a estudiar, ¿cierto? Sí. Los niños eso ya es maravilloso. Sí, eso es una cosa maravillosa. Y el alcalde lo dice muchas veces, cada niño que va a estudiar es un niño que le estamos arrebatando, sí, a la informalidad y la legalidad, y es lo que queremos para Medellín definitivamente. Encontramos a la gente en sus actividades cotidianas, y por supuesto gente que le cuenta a uno, miren,
hay problemas, pero gracias por estar acá, porque es que definitivamente se trata de no abandonar jamás a las comunidades. Las comunidades saben muy bien que lo que estamos luchando es una lucha de carácter ético, saben que las estructuras que están allá, digamos, no acabaron de aparecer, no salieron de la nada, son estructuras que llevan años y años y que estamos combatiendo. Y que antes no se combatían, ¿cierto? Digamos que antes pasaba algo como diferente. Bueno, está bien, está antes pasando, pasaba algo ¿cierto? Diferente. Sí. Estamos combatiéndolo en este momento. Y eso tiene alguna. Sus repercusiones. Lastimosamente, sí. Digamos que el nivel de enfrentamiento de parte de la institucionalidad en contra de los criminales, las 113 capturas de cabecillas, los que hemos logrado judicializar y llevar a la cárcel, desestabiliza, eso desestabiliza la criminalidad y por supuesto quedan algunas personas que digamos tienen un poder mucho menor, pero que son más violentos, más desordenados y que generan estas situaciones de inestabilidad. Contra ellos también, por supuesto, vamos judicialmente, tienen que caer y la comunidad sabe eso. La comunidad sabe que detrás de ellos vamos, saben que hemos respondido muy bien en ese sentido y que lo que tiene que pasar en Medellín es que los únicos que pueden sentir miedo verdaderamente son ellos, son los criminales, porque son los enemigos de la comunidad. Los que están generando el homicidio son los criminales, los que desplazan son los criminales, los que generan la extorsión son los criminales, por tanto, los enemigos son ellos. Y la comunidad lo tiene muy claro, muy, muy claro. La información llega cada vez más, la capacidad, el apoyo, la institucionalidad llega cada vez más y eso es una muestra muy clara de que lo que está pasando en la Comuna 13 y en los demás territorios de Medellín, donde hemos logrado esto, es construcción de confianza. Así es, y la delincuencia definitivamente pues no es el camino, sí. Secretario, porque para poder cortar ese círculo de la criminalidad, de la ilegalidad, como siempre lo hemos hablado, está la educación, están las oportunidades, y usted también nos va a hablar ahorita de esos niños que se nos van también para el exterior, que les va a entregar la visa porque se ganaron esa oportunidad de viajar, que además hemos visto un montón, porque yo sí he visto que cada tanto el secretario dice, estos niños se nos van a tener una experiencia internacional. Sí, Vane, quería decir eso. ¿Qué encontramos hoy? Encontramos en los colegios, en las calles, en las familias, muchos sueños en la Comuna 13 y muchos talentos. Es increíble lo que encontramos en todas las calles, a pesar de las dificultades, los niños que cantan, los niños que bailan y sobre todo en los colegios, tú lo decías, Vane, en educación complementaria que tienen los niños de la Comuna 13, hemos podido descubrir una serie de talentos artísticos, recreativos, científicos y culturales, y nos ha permitido en esta administración de Federico Gutiérrez permitir que más de 200 niños de los colegios oficiales de las diferentes barrios y comunas nos hayan representado en Japón, en China, en Estados Unidos, en Canadá, en México, mostrando su talento. Ahora hay unos niños que van a viajar, por ejemplo, a la Universidad de Purdue, una de las universidades más importantes del mundo, y precisamente ellos de nuestros colegios van a poder tener un proceso de formación con profesores internacionales, van a tener la posibilidad de encontrarse con niños de todo el mundo. Pero mire que ese es el ideal y es lo que queremos con estos niños. ¿Qué ha pasado con los que regresan? ¿Sí? Son los niños que se convierten en ejemplo y en referencia para todos los niños de la comunidad a esforzarse. Entonces, estos niños realmente son embajadores de Medellín, son embajadores de la Comuna 13 y de todos los barrios de nuestra ciudad. Y ellos son los verdaderos referentes. Son los héroes. Tenemos que cambiar ese chip. Nada, acá ya no más. Si en el mundo ya nos están viendo diferente, nosotros también nos tenemos que mirar hacia adentro diferente. En los territorios, nuestros referentes tienen que ser nuestros científicos, nuestros músicos, nuestros deportistas, porque estamos llenos de talentosos, de esas personas que van cambiando sus territorios, artistas. ¿Cómo se ha transformado la Comuna 13 con todos estos movimientos culturales, artísticos que están cargados de resiliencia? Así que sí se puede entre todos, creyendo en la institución y aportando todos, como decíamos. Muchísimas gracias. Gracias, Vane. A ti siempre. Y decirles que allá vamos a estar todos los días, toda la semana, en esa articulación institucional y en el compromiso que tenemos desde el alcalde, los secretarios, con las comunidades, que no se sientan solas, que vamos a estar trabajando por ellos muy fuerte. Sí. Ahí hemos estado, estaremos y, por supuesto, lo que es claro en este punto es que nuestra única misión en el territorio que no abandonamos haremos construir confianza para la comunidad. Oiga, secretario, usted está muy delgado y yo cada vez estoy más. Me alcanzó. Más barrigona. No, pero es que mi meta era Luis. Ya me tiene preocupado. Que es trotamundos. Ustedes también, yo estoy preocupada. No, pero está muy bien, Vanessa. Estoy en el INDER, juiciosa. Aprovechando madres gestantes. Ustedes también pueden, juiciosa. Yo me voy por allá a buscar a los otros secretarios que también vinieron a contarnos todas estas oportunidades que hay. Sobre todo eso, oportunidades, para que sepan que sí las hay y las aprovechen, empiecen a escribir todos los daticos para que llamen y pregunten por ellas. ¿Les parece? Claro que sí. Bueno, muchas gracias.
por venir. Ojalá el alcalde nos traiga cositas de Singapur, ¿cierto? Y buenas noticias, que esperemos que así sea. Esperemos que sí. Así es. Voy a buscar por aquí a la secretaria de Desarrollo Económico, a María Fernanda. Secretaria, bienvenida. También a Federico Cuenta con Vos. ¿Por dónde nos sentamos? Por acá me dicen que nos sentemos. Secretaria, por aquí estábamos hablando ahorita, pues con los secretarios también, con Luis Guillermo Patiño, con Andrés Tobón, de todo lo que sucedió hoy en la Comuna 13, ¿cierto? Lo que sucedió hoy, hablando en materia de presencia institucional, que siempre ha estado, realmente siempre ha estado la presencia institucional, y es muy importante, sobre todo cuando hablamos de oportunidades de empleo, hablar de lo que sigue después de la educación, perdón, seguir con el empleo, y hay muchas, muchas oportunidades, hablemos de esto. Bueno, pues lo primero es que, como tú dices, siempre la presencia institucional está, no solo pues desde educación, sino también desde todo lo que tiene que ver con empleo y emprendimiento. Nosotros tenemos un CEDESO, el CEDESO de San Javier. Es un CEDESO en el que este año, solo este año, hemos atendido, digamos que no solo por, en el CEDESO, sino sumando todos los canales, los recorridos que hemos hecho con Buscando Talento, las llamadas que hemos recibido, hemos logrado atender a 9.000 personas, solo en la Comuna 13. Y de esos ya hemos acompañado a 3.500 personas. Entonces, ¿en qué? En procesos de estructuración de plan de negocio, personas que tienen una idea, que quieren iniciar una unidad productiva, las acompañamos para que estructuren esa idea y que se vuelva un emprendimiento viable. También en el concurso Capital Semilla, que hace poco cerramos las inscripciones y que ya en los próximos días vamos a estar anunciando quiénes son esas personas que pasan a esa primera fase, que también van a recibir un acompañamiento para estructurar su idea. Tenemos el Banco de los Pobres, Bancuadra, que son programas que buscan otorgar recursos, créditos, Bancuadra para, digamos, las necesidades del día a día, el Banco de los Pobres para creación o fortalecimiento de los negocios. Tenemos también programas, por ejemplo, Épica, encadenamientos productivos que están enfocados en el sector textil, donde también la Comuna 13, San Javier, es una comuna que trae pues muchísimos emprendimientos y muchísimas empresas o unidades productivas en este tipo. Entonces, venimos trabajando todo el tiempo y creemos pues que podemos seguir creciendo, que esas 3.500 personas que hoy han sido beneficiadas pues se pueden multiplicar en este resto de años. Ay, secretaria, además también decirle a todas las personas de San Javier, que en este caso estamos hablando de la Comuna 13, pero pues de todos los barrios que la integran, y de todo Medellín, y es que hay muchas oportunidades de empleo, oportunidades que además podemos encontrar en la Oficina Pública de Empleo, que es de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ustedes no saben la cantidad de ofertas que salen todos los días, con todos los niveles educativos, o sea, personas que sean técnicas, tecnólogos, profesionales, bachilleres. De hecho, sin tener el bachillerato. Sin tener el bachillerato también hay ofertas laborales, así que ustedes también se meten en la Secretaría de Desarrollo Económico, Oficina Pública de Empleo, y ahí van a encontrar un montón de posibilidades, porque yo sé que muchos mañana se van a levantar, y esperemos que cada vez sean menos los que estén buscando esas ofertas laborales, y puedan encontrar en ellas una posibilidad, ¿cierto, secretaria? Nosotros sabemos que durante todo el año ustedes también han estado acompañando, buscando talentos, aprovechando en las diferentes comunas ese talento que tenemos en la ciudad. Hablemos un poquito de qué se han encontrado, sobre todo en la Comuna 13, porque sabemos que está plagada de gente talentosísima, ya lo hablábamos ahora, de nuestros artistas, de todos estos, de todas estas comunidades que se unieron para crear sus espacios culturales, pero hablemos de esos empresarios que nos encontramos allá en la comuna. Bueno, algo muy importante es que cuando hablamos de Buscando Talento, estamos hablando de toda la oferta que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico en empleo, en formación para el trabajo y en emprendimiento o fortalecimiento empresarial. Toda la oferta la encuentran desde la página de la alcaldía, ahí digamos que está toda la sección de desarrollo económico y está el detalle de cada uno de los programas. Digamos que, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros trabajar? Justamente el talento de la gente de Medellín, y pues obviamente la Comuna 13, San Javier, no se queda atrás. Hay
Digamos que una de las cosas que más me ha impactado es encontrar todavía muchísimos talleres de confección, que es una de las industrias más tradicionales que tiene nuestra ciudad. Medellín es una ciudad que tiene todo el clúster completo del textil confección. Cuando hablamos de clúster es toda la cadena completa, de tejeduría, confección, tintorerías, moda, diseño. Y la Comuna 13 es muy fuerte en esto, ¿cierto? Entonces, son mujeres, la mayoría, que se han dedicado a esto y que han sacado sus familias adelante, mujeres cabeza de familia que se han dedicado a la confección y que gracias a eso han sacado sus familias adelante. Y ustedes también las acompañan también en la parte legal, en la estructuración de sus empresas, porque también esa parte es muy importante, ¿cierto? Sabemos que muchas veces, porque no hay ese acompañamiento o hay el desconocimiento, se va a la informalidad que muchas veces no le da todos los beneficios que realmente puede tener una empresa y un empleado. Y acá hablamos también de esa posibilidad que tenemos todos de comprar cosas de nuestra tierrita, de nuestras costureras, de todo Así lo que es. Se desarrolla acá en Medellín, porque realmente el talento es mucho. Entonces, compra colombiano, porque se han visto muy afectadas también por todo lo que se trae del exterior. Sí, así es. Entonces, lo que hacemos con ella es desde el CEDESO, pues el, digamos que el acompañamiento, no solo en la estructuración del negocio, sino si ya lo tienen, también en cómo fortalecerse en capacidades empresariales, en administración, en mercadeo, en ventas, en temas jurídicos, en cómo hacer una marca, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la necesidad, los acompañamos. Y también algo muy importante de la Comuna 13 es el talento en materia de industrias creativas. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Esto es por lo que una de las cosas por las cuales más reconocen a la Comuna 13, que de hecho es uno de los lugares, pues las escaleras eléctricas son uno de los lugares más visitados pues por los turistas hoy, todo lo que tiene que ver con el arte urbano, que nace pues como una expresión cultural, pero que definitivamente se vuelven emprendimientos y se vuelven atractivos turísticos de ciudad. Entonces, ahí somos muy fuertes, alrededor de todos los murales se están desarrollando emprendimientos, de eso hoy viven muchísimas personas, hay muchos emprendimientos que ya son muy famosos y donde ya las personas llegan buscándolo, uno muy famoso es la paleta de mango biche. ¡Ay, qué rico! No me digan paleta de mango biche, porque el mango biche sí en este momento me encanta. Y sobre todo, por ejemplo, también quien es Chota, creo que también es uno de los artistas, si no estoy mal, de la Comuna 13, hablando de la parte de los artistas y todo ese encuentro que ellos tienen. Entonces, es como vemos pues el arte urbano como una oportunidad para el desarrollo económico, pero también el desarrollo social de muchas familias que están ahí y que también son ejemplo de resiliencia y de pues salir adelante de ese empuje paisa, de esas ganas de hacer cada día más cosas y hacerlo mejor. Y además que no podemos dejar solos a todos los que están en la Comuna 13 y tenemos que ir a visitarlos, a disfrutar, porque los turistas son fascinados realmente subiendo las escaleras eléctricas, como lo decía la secretaria, haciendo el recorrido artístico con todos esos murales, comiéndose sus empanaditas, mecateando su paleta de mango biche, muchas cosas, secretaria. Así es. Y bueno, pues digamos que lo que nosotros buscamos es estar ahí al lado de la gente, acompañándolos en sus ideas y obviamente motivándolos a que busquen las oportunidades. Nosotros como administración estamos ahí, los estamos acompañando, está la Secretaría de Educación, Cultura, Juventud, Seguridad, estamos todos ahí acompañándolos, pero definitivamente tenemos que también saber aprovechar esas oportunidades. Es verdad, secretaria. Entonces, la invitación para que vayan al CEDESO de San Javier y allá tengan toda la información necesaria. Así es, CEDESO de San Javier, en el Parque Biblioteca, o también a través de la página de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.co. Muy bien, secretaria, muchas gracias por acompañarnos. Me antojó de paleta de mango biche, ya hasta ahora yo creo que va a ser un poquito difícil poderla encontrar, pero ya, nos vamos para San Javier a acompañar a todos nuestros habitantes en este lugar maravilloso que tiene la ciudad, que se ha transformado de una manera maravillosa y que la institucionalidad va a seguir acompañando durante todos estos días. Así es, muchas gracias. Secretaria, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más invitados, con el secretario de Juventud, también con la secretaria de Cultura, así que todavía hay más.
Estás viendo Federico Cuenta con Vos. Continuamos en Federico Cuenta con Vos, aquí como les decíamos desde el Canal Parque Gabriel García Márquez. Ustedes pueden venir, disfrutar de este parque maravilloso, es para todos ustedes. También pueden entrar al Tour Telemedellín para que conozcan cómo se hace televisión. Y por acá con más invitados, secretario de Juventud, Alejandro Bebedut. Y también con Lina, secretaria de Cultura, por acá. En esta noche está el clima rico, bonita. Medellín, ¿cierto? Sí, cierto. Chévere, está rico, está rico. Por arriba están como bailando con musiquita chévere. También con más actividades del Inder. Qué bueno. Están en gimnasia y aquí hacen muchísimas cosas. Aquí tenemos actividades los fines de semana para que se antojen, para que vengan. Yo vengo con mi hijo, aquí sí, mucho los fines de semana, claro. Es muy rico. Es mascota rico. Al parque. Mascotas al parque. Ah, el tour, él también lo hice. Sí, sí, no, aquí todo. Somos buenos muy usuarios. Muy bien, ya. ¿Viste? Chulito, ya, carita, ¿listo? Feliz. ¿Listo? Ya, muchas gracias. No, definitivamente hay muchos espacios para disfrutar aquí en la ciudad. Y sobre todo, lo hemos hablado. Y hoy la palabra, yo creo que de esta misión de Federico Cuenta con Vos, es oportunidades. Oportunidades que estamos teniendo a nivel internacional con el alcalde que nos está representando muy bien en Singapur, oportunidades de educación, oportunidades para que la gente se sienta cada vez con más confianza en la ciudad, oportunidades de empleo, oportunidades culturales, oportunidades para nuestros jóvenes. Y lo hemos dicho, secretarios, pues si está pasando algo en la Comuna 13, es una realidad lo que está sucediendo por este fenómeno de empezar a desarticular estas bandas criminales. Lastimosamente también está ahí la comunidad que dice, bueno, ¿y qué hacemos mientras tanto? Estamos en la mitad. Y nosotros les decimos pues que mientras tanto vamos a aprovechar esas oportunidades que hay. Los jóvenes que son tan importantes, secretario, para que empiecen a cambiar, como lo mencionábamos ahorita, esos referentes que tienen que ser los positivos, que son muchísimos los que tenemos en la ciudad, y que nuestros jóvenes empiezan también a transformar y han sido protagonistas de esa transformación de la Comuna 13. Sí, Vane, yo creo que acabas de hacer como un resumen muy puntual de lo que está pasando en la Comuna 13. Yo aprovecho cuando el alcalde no está para hablar y hablar y hablar y hablar. Porque, ¿sabes qué? Nosotros, como administración municipal, sabemos muy bien qué es lo que está pasando en la Comuna 13. Sí. Y sabemos el histórico también de cuánto se ha invertido en una comuna como la Comuna 13. Pero mira, yo te doy algunas cifras o algunos datos puntualmente con los jóvenes de la Comuna 13. Tenemos 35.000 jóvenes en la Comuna 13, de 14 a 28 años. Y ahí venimos haciendo un trabajo muy fuerte con ellos, porque es que los jóvenes de la Comuna 13 se han caracterizado por su resiliencia y por su forma de transformar por medio del arte, la cultura, el deporte, la música y otros factores, y no por ese otro lado negativo que ha caracterizado también a la Comuna 13. Entonces, digamos que esa transformación que ha tenido la Comuna 13 ha sido ejemplo para otros jóvenes de otras comunas, y ven a los jóvenes de la Comuna 13, a estos jóvenes que han resistido al conflicto y que son referentes positivos, los ven como también un objetivo para transformar en la Comuna 8, en la 5, en la 1, en la 2. Entonces, digamos que hoy estuvimos con la Secretaría de Seguridad, con el secretario también de Educación, y estuvimos lanzando un proyecto muy bonito que se llama Clubes Juveniles 2018. ¿Por qué? Porque este año el alcalde duplicó el presupuesto de la Secretaría de Juventud con el objetivo de poderle llegar a muchos más jóvenes y dejarles un mensaje muy claro, y el alcalde siempre lo ha dicho: no hay excusa, Vane, para que un joven hoy en día esté en una banda criminal. No hay, no, o sea, una ciudad como Medellín está muy ofertada para los jóvenes. Mira, solo el plan de desarrollo tiene 83 proyectos con enfoque de juventud. Ningún plan de desarrollo en la historia de Medellín ha tenido tantos proyectos con enfoque de juventud. Pero no están solo en la Secretaría de Juventud, en la Secretaría de Cultura. Porque es que además es algo muy bueno de esta administración, y es que entre todos ustedes se articulan. No es un tema nada más que aquí nos sentábamos y hablamos bonito y tan queridos. No, es que realmente hay un trabajo mancomunado, un trabajo que se nota, que es articulado, que entre todas las secretarías, pues es que lo que se piensa finalmente es en el beneficio de la ciudadanía. Y por eso se articulan con todos estos proyectos, que juventud siempre va de la mano de cultura. No, pues es que más donde nos articulemos más, me toca poner un escritorio, Alejandro, en mi oficina. Prácticamente. Sí. Entonces, Vane, sí estamos hablando que es una inversión cerca de 600.000 millones de pesos al año que se invierten netamente en temas de juventud. Y ahí entran todas las secretarías.
Entonces, clubes juveniles este año, de eso, sí, vamos a impactar más de 6.000 jóvenes. El año pasado fueron 328 clubes juveniles y este año vamos a tener 747 clubes juveniles. Es una apuesta muy grande, pero es un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque queremos más jóvenes en la legalidad, más jóvenes con las oportunidades que parados en una esquina o buscando una oportunidad en la ilegalidad. Y entonces esos clubes juveniles, ¿cómo se van a componer? Por ejemplo, yo tengo mis amigos, bueno, yo ya no soy joven, lastimosamente ya pasé por esa edad, pero si estoy con mi combo de amigos, ¿cierto? Sí. Que tenemos nuestras diferencias, porque además también es muy importante hablar de esas diferencias tan bonitas que también nos unen, pero también tenemos cosas en común y nos decidimos encontrar como un club juvenil. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es muy hacer este es tema? Muy sencillo, Vane. Si nosotros tenemos un grupo de amigos que nos apasiona algo en común, ajá, ejemplo, un tema de hip hop o de algún baile o graffiti, teatro, se inscriben en la página www.medellinjoven.com y ahí encuentran todo el formulario, que es muy sencillo. Muchachos, se la tienen que creer. Eso no es para otros, eso es para ustedes, pero tienen que inscribirse y tienen que hacer el proceso. ¿Y qué les damos nosotros? Mira, nosotros hicimos un estudio con la Universidad de Antioquia que nos dice por qué un joven en la ciudad de Medellín entra a una banda criminal. Y ese estudio nos dijo lo siguiente: buscan afecto, protección e ingresos. Por eso los jóvenes entran a una banda criminal. Nosotros decimos, bueno, nosotros como Estado también tenemos que hacer una labor muy fuerte con las familias, porque si un joven está buscando afecto en una banda criminal, entonces ¿dónde están las familias? ¿Por qué están yendo a buscar todo el tema de protección? Porque no, y además que es un afecto falso también, porque eso no es un afecto es real. Exactamente. Cierto. Entonces, y el tema de protección. Al vándalo no le interesa si la familia del otro está bien o no del joven. No importa, no. Ellos son viscerales y ahí sí, no hay nada que hacer. Entonces, el trabajo con la familia es muy importante. Protección, pues bueno, cuando tú estás en comunidad, estás con un grupo juvenil, pues se genera una familia, sí, ¿verdad? Y se protegen entre ellos. E ingresos, pues porque nosotros damos unos incentivos económicos a los clubes juveniles de proyección. ¿Para qué? Para que puedan fortalecer todo su modelo de negocio o su emprendimiento o su proyecto de vida. Entonces es una gran oportunidad, no la pueden desaprovechar, muchachos. Una ciudad como Medellín invierte en los jóvenes en diferentes esferas y ahí es la invitación que queremos hacer. Pues muy bien. Y secretaria, cuando hablamos de sus referentes, ustedes le han apostado, es que definitivamente también se han hecho cosas maravillosas con ciudadanos como vos. Cuando hablamos de las cosas positivas, de todos estos actos que hacen los ciudadanos todos los días para que las cosas mejoren en la ciudad, cuando hablamos de esos referentes, de las ofertas que ustedes entregan, que son muchísimas, y sobre todo esas ofertas que hay en la Comuna 13. Vanessa, mira, inclusive frente a lo que decía Alejo, la alcaldía en general, solamente la Secretaría de Cultura, solo en la Comuna 13, tiene 3 escuelas de música que atiende más o menos 500, 600 niños, niñas y jóvenes solo de esa comuna. Tenemos el Parque Biblioteca de San Javier, tenemos la Biblioteca Pública Noroccidental, donde también hay muchísima programación, tenemos Casa de Cultura del Cázares. Es decir, pues la oferta está. Aparte de la red de música, tenemos la red de danza, la red de artes visuales, la red de creación escénica, tenemos todos los programas que hacen parte de la Casa de la Cultura. Entonces, solamente en esa comuna realmente es como lo dice Alejo. Las oportunidades están. Efectivamente, esta es una ciudad que ha trabajado profundamente y decididamente en los temas de juventud y muy articulados con los temas de deporte, educación y cultura. Entonces, de nuevo, quienes toman la decisión de pertenecer a grupos por fuera de la ley, realmente Medellín ya no es una ciudad donde podemos decir que la oferta no está. Aquí la oferta está en educación, está en deporte, está en cultura, está en opciones de temas de juventud. Las cosas están dadas. La cosa es que la gente también tiene que enterarse cómo funcionan, dónde están. Nosotros en la 13 hace poquito hicimos una de las paradas de la fiesta del libro y la cultura comunitaria, la hicimos desde San Javier. Como lo mencionabas ahorita, con ciudadanos como vos, estuvimos con la caravana de la convivencia, donde estamos articulados casi todos, por no decirlo que todos, también desde San Juan 23, como presencia institucional, diciendo pues es que aquí estamos, acompañando sobre todo a quienes están en el medio del conflicto, que es la sociedad civil, porque realmente nosotros revisamos toda esa oferta que tiene la Secretaría de Cultura específicamente, y la 13 es una comuna que de verdad tiene una apuesta muy potente, y eso es lo que está específico en la comuna, porque además
la convocatoria de estímulos que tiene la Secretaría y que tiene la Alcaldía, tiene un presupuesto similar al del Ministerio de Cultura para todo un país, aquí lo tenemos solo para una ciudad. Increíble. Y eso es una forma de apoyar esas iniciativas creativas, culturales y artísticas de manera transparente y democrática. Todos pueden acceder y eso no exime a los jóvenes de la Comuna 13, que es un lugar donde ha habido tantas dificultades, pero que esas dificultades muchas se han superado o se siguen intentando superar a través de temas culturales y artísticos. No, y oportunidades, porque esa es la palabra de hoy. Oportunidades y ofertas. Ofertas que además, pues, están, pero lo bueno es que ustedes las aprovechen en sus casas. Las mamás que nos están viendo, que les dicen, si ve mi hijo, ahí lo están diciendo, sí. Ahí lo está diciendo la quiere ser músico, quiere ser deportista, quiere pertenecer a un club juvenil, quiere estudiar, quiere ir al colegio, quiere estudiar una tecnología. Todo Medellín está. Tiene todas las oportunidades para un joven, es cierto. Es cierto. Además, otra cosa es, las oportunidades están dadas, pero hay que ir a buscarlas también. O sea, sí. Uno también tiene que buscarlas porque, gracias a Dios, Medellín las tiene todas. ¿Usted quiere ser un deportista exitoso? Sí. Vaya y búsquelo porque tenemos lo puede el team hacer. Medellín. Sí. No, y en todas las categorías. Medellín, exacto, tiene, como tú lo mencionabas ahorita, uno se empieza a revisar referentes. Hace poquito hablábamos el caso del maestro Andrés Orozco. Uh-huh. Andrés es de Manrique, sí, como cualquier joven o niño de esta ciudad. Y hoy va a ser en el 2020 el director principal de la segunda orquesta sinfónica más importante del mundo. Y viene de un barrio uh-huh. común y corriente de Medellín. Entonces, las oportunidades están. Medellín las proporciona desde todos los aspectos. Hay que ir a buscarlas. Bueno, invitemos ya, que me están diciendo que se nos va acabando el tiempo, vea, secretarios, que se nos va rápido volando. Esto hoy tuvimos, afortunadamente, pues, ese acompañamiento por parte de los secretarios, el alcalde también desde Singapur dándonos esas buenas noticias. Y es que este fin de semana tenemos parada de lectura también. Parada juvenil. Parada juvenil de la lectura. Ahí estamos también supremamente articulados desde la unidad deportiva María Luisa Calle. Por supuesto, entrada libre. Ustedes saben que es una actividad que empieza desde las 2 de la tarde del sábado y nos vamos hasta el otro cada día. Cada vez leemos más, ¿cierto? Nos falta mucho porque todavía... Vale, pero Medellín pero tiene Medellín, el índice sí. de lectura más alto de Colombia. Sí. Por primera vez se midió y Medellín salió en primer lugar, que eso a todos nos sorprendió, 6.8 libros anuales. Ay, pero leamos más, que leer es maravilloso, claro, es delicioso. Lo que queremos es que los jóvenes entren en esa dinámica, ¿cierto? Sí. Por eso es que es la parada juvenil de la lectura. Vamos a estar, entrada sábado libre, domingo. Sábado domingo. Sábado domingo. Va a ser ese un parche plan muy es bacano. Buenísimo, ahí vamos a estar Alejo y yo dándole vuelta, pues, a eso, porque eso es espectacular. A puertas de la Feria de las Flores. Ay, también tenemos dicha. Lanzamiento ahorita en 2 semanas, porque ya la feria es el 3 de agosto, ahí arrancamos. Después se viene fiesta de esa feria, que tengas nuevas para que ay, nos vamos a tomar. No, no te las voy a contar no, todavía, vaya porque chillar, no, la vaya no te las voy a chillar, pero me te voy a decir. A mí, periodista, el, ansiosa de información. Pero te voy a decir el eslogan de este año, se llama Medellín Florece. Medellín es una ciudad que aún ante sus dificultades, es una ciudad que todos los días genera mayores posibilidades y oportunidades para sus ciudadanos. Así es, y la Comuna 13 también florece todos los días, total, porque tenemos que acompañar a todos los habitantes de la Comuna 13 y decirles, oportunidades, ofertas, las hay, aprovechemos, no tengamos miedo, porque realmente, como dicen el secretario y el alcalde, los que deben tener miedo son ellos. Así es, Vane, esa es la invitación, yo creo que esa es la conclusión para los jóvenes de la ciudad. Generar confianza en el Estado, generar confianza en los diferentes proyectos y programas, y se la tienen que creer, porque es que mira, en estos días, para cortar ahí ya, en estos días fui a la Comuna 8 con unos jóvenes que le conseguimos un empleo y el man decía, empleo para mí, no sos para otros, como si no fuera para ellos. O sea, como si no fueran merecedores sí, muchas veces, ¿no? Hay que creérsela. Hay que creérsela y en una ciudad como Medellín los sueños se pueden hacer realidad. Ay, qué bonito eso. Bueno, secretaria, muchas gracias. Muy románticamente. Sí, gracias. Se me vamos pega a aprender aquí una vez, ¿verdad? Hacemos picnic aquí nocturno. Ya saben, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos al alcalde, que ya debe estar en el avión viniendo para Medellín. El viaje es largo. Ese hombre no para. Sí, y ese no para, claro, ese definitivamente sí. No para. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí en Federico Cuenta con Vos. Nos vemos la próxima semana. Chao.